Vitoria logra los mejores resultados de su historia con 8,5 millones de euros de beneficios en 2017, un 20% más que el año anterior. La prosperidad de la entidad contrasta con el descenso de inversión en la provincia, a pesar de los esfuerzos por revertir la situación en los últimos 10 años. La inversión en Soria ha caído en 560 millones de euros. El total de inversión que hay en Soria son 1.711 millones de euros y 770 pues aporta Caja Rural. Pero sí demuestra que nos falta músculo para crecer en nuevas industrias y en nuevas andaduras empresariales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida más detalles de este tema. Antes vamos con otros asuntos que nos deja la jornada de hoy. Drufema ya ha abierto sus puertas. Durante todo el fin de semana, Durolo de la Sierra alberga la quinta edición de la Feria de la Madera y el Mueble. Más de 40 expositores se dan cita este año en el municipio pinariego para mostrar los potenciales de un sector clave en la zona. Enseguida nos acercamos hasta Duruelo. Los trabajos en la subestación eléctrica del polígono de Valcorba ya han terminado. Con esa cuestión zanjada, ya está todo listo para recepcionar al menos una parte. Ahora lo más importante, según el consistorio soriano, es trabajar en la atracción de empresas, para lo que, por cierto, ya han contactado con FOES de manera informal. En deportes desmenuzaremos cómo llega el Numancia al partido de vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso a primera, que le enfrentará mañana al Zaragoza en la Romareda desde las 6 de la tarde. 1-1, como recordarán, fue el resultado de la ida. En principio, los aragoneses parten con ventaja a lo que sumar un campo lleno. Aún así, el Numancia no renuncia a dar la sorpresa y pasar a la eliminatoria final. Enseguida escucharemos a Arrasate y conoceremos la última hora del equipo. Parece que la lluvia da una tregua, por lo menos para mañana, aunque los cielos estarán nublados y podría llover ligeramente la primera parte del día. Ya por la tarde no hay previsión de precipitaciones. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas máximas podrán alcanzar los 22 grados. De cara al domingo vuelven las lluvias a partir del mediodía, con ligera bajada de los valores. Y aún reunidos, el Consejo de Ministros no se ha desvelado quiénes serán los subdelegados provinciales ni quién ocupará el cargo de la delegación regional del Gobierno en Castilla y León. El nombre que suena con más fuerza es el de la soriana Virginia Barcones, que esta mañana acudía a Duruelo de la Sierra. Allí recibía la enhorabuena por parte de muchos compañeros de partido, pero ella no ha querido pronunciarse sobre este tema hasta que no se comunique oficialmente. La madera y el mueble. Hablaba ahora del mueble. El año que viene, si vienes como delegada regional, no sé si las prioridades van a ser las mismas. Bueno, yo sabéis que en estos momentos no vamos a hacer ningún tipo de valoración al respecto. Yo entiendo que haya expectación con los nombramientos, pero esto lleva su cauce, lleva su proceso, debe de ser así. Debemos de mantener la formalidad y el rigor. En su momento, el presidente del Gobierno y nuestro secretario general, Luis Tudanca, tomarán las decisiones que tengan que tomar. Yo hoy estoy en mi tierra, en mi casa, en Soria, trabajando por los sorianos, que es lo que me corresponde. La recepción parcial del polígono de Valcorba se llevará a cabo en breve, así lo ha asegurado esta misma mañana Javier Muñoz en rueda de prensa. Los trabajos en la subestación eléctrica han finalizado y ahora lo más importante es trabajar en la atracción de empresas, para lo que, por cierto, ya han contactado con FOES de manera informal. Los trabajos en la subestación eléctrica del polígono de Valcorba ya han terminado. Con esa cuestión zanjada, ya está todo listo para recepcionar al menos una parte. Ahora lo más importante, según el consistorio soriano, es trabajar en la atracción de empresas, para lo que, por cierto, ya han contactado con FOES de manera informal. Hay que trabajar en colaboración para que así sea, ¿no? Y para que, desde luego, aprovechemos esa simbiosis entre lo que, bueno, parece ser, tienen ellos de esa demanda de empresas y la posibilidad a partir de ahora de que tengamos ese suelo industrial a partir de muy en breve plazo en Valcorba. Y bueno, pues esa labor de coordinación y esa labor de búsqueda de como resultado, el que habíamos ya dicho, como decía antes, el resultado de ver ahí empresas. Es uno de los temas que se ha tratado esta mañana en Junta de Gobierno. En ella además se ha dado cuenta de la adjudicación de las obras de peatonalización de la calle Calixto Pereda,
Sureda por un importe de 238.000 euros. Redituar los sumideros y el desagüe con una isla ecológica. Por otra parte, haremos lo que es la pavimentación con piedra de granito. Una zona también en Calixto Pereda, una zona más ancha de exclusiva de peatones. Y también vamos a actuar con el alumbrado público. El 50% de esa inversión llegará a través de fondos DUSI y el 50% restante se financiará con fondos propios. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento ha informado de que siguen a la espera de la contestación de Adif sobre el informe presentado de los terrenos que ponen a disposición para la posible construcción de una estación intermodal. Caja Rural de Soria logra los mejores resultados de su historia con 8,5 millones de euros de beneficios en 2017, un 20% más que el año anterior. La prosperidad de la entidad contrasta con el descenso de inversión en la provincia. Hoy el Aula Magna Tirso de Molina acoge la Asamblea Anual de la entidad. Caja Rural de Soria cierra el ejercicio 2017 con un resultado antes de impuestos superior a los 11,2 millones de euros, un 30% más que en 2016. Logra de esta manera los mayores beneficios de su historia, alcanzando los 8,5 millones de euros, un 20% más que en el año anterior. Otro de los datos que destaca es su cuota de mercado. Hemos alcanzado este año un 45% de cuota en inversión y eso supone que hay un claro compromiso de la caja con los Soria y con los sorianos. A pesar de ello, la provincia de Soria no pasa por su mejor momento. Desde el año 2007 hasta 2017, la inversión en Soria ha caído en 560 millones de euros. Nos falta músculo para crecer en nuevas industrias y en nuevas andaduras empresariales que puedan cuajar en creación de empleo, etc. La entidad financiera soriana recoge además dos hitos importantes. Por un lado, la creación de una memoria de responsabilidad social corporativa, comenzando a trabajar en este aspecto con sus grupos de interés más cercanos. Y por otro, la constitución de un MIC, un mecanismo internacional de protección. El MIC lo que nos hace es algo que veníamos las cajas rurales pretendiendo desde hace mucho tiempo. Nos hace, así resumiéndolo, más fuertes, más solventes y, sobre todo, independientes. Caja Rural de Soria sigue creciendo y en el último año ha superado los 35.400 socios. Una asamblea en la que, por cierto, se han dado cambios en los órganos de relevancia. Anselmo García deja la vicepresidencia, aunque seguirá al frente de Soria Activa y formando parte de la entidad. En su lugar entra al cargo Francisco Esteban Ciria. Como secretaria del Consejo, la Caja contará a partir de ahora con Blanca García, que llega para sustituir a Ricardo del Barrio. Además, al Consejo llegan tres nuevos miembros, Eugenio Latorre, Rosa María Gallego y Antonio Gómez. Pasamos a otro asunto. El presidente nacional del CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Soria, visitaba esta mañana la ciudad para analizar la situación actual de los empleados públicos en la provincia, el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno y las consecuencias derivadas del cambio del Ejecutivo. La provincia de Soria ha perdido más de 2.000 empleos públicos en los últimos años, desde el comienzo de la crisis, pasando de tener 10.500 a situarse en la actualidad en los 8.200 aproximadamente. Esta mañana, el presidente nacional del CESIF analizaba la actual situación de los empleados públicos en la provincia y anunciaba que se ha enviado una carta al nuevo Gobierno exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados con el anterior Ejecutivo, por ejemplo, las subidas salariales. Tenemos un acuerdo firmado con el anterior Gobierno, los acuerdos se firman con los gobiernos, no con los partidos. Tenemos un acuerdo con el Gobierno de España que marca una subida salarial para este año 2017 del 1,75% y una subida salarial desde el 1 de enero del 2019 del 2,25%. Borra también ha destacado la necesidad de aumentar la oferta del empleo público. El sindicato negocia la recuperación de derechos con la Junta para los empleados públicos de la Administración Regional. Que se adelante en el tema de las 35 horas, que se acaben los descuentos por las ITES y que las ofertas de empleo público sean lo que necesitan los ciudadanos de Castilla y León. En este sentido, Borra advierte al presidente Juan Vicente Herrera que si las negociaciones las lleva al ámbito del diálogo social dejando fuera a CESIF, convocarán movilizaciones. Duelo de las Sierras se engalanaba hoy para inaugurar la quinta edición de la Feria del Mueble de la Madera. Durufema muestra durante todo el fin de semana la tradición y a la vez la innovación del sector maderero.
Pistoletazo de salida para Durufema, que abría esta mañana sus puertas para mostrar el potencial del sector maderero clave en la comarca de Pinares. Duruelo de la Sierra acoge esta feria, que ya va por su quinto año consecutivo. Vemos que hay buena armonía, hemos crecido en expositores, yo creo que en calidad también, porque los muebles ahí están, con los que lo han visto hasta ahora, dicen que son todos muy innovadores con respecto al año pasado, y eso que ya el año pasado ya hubo una mejoría. Entonces ahora lo que hemos dicho en el discurso, que sea buena feria y que se venda mucho. Expectativas que se pretenden cumplir con una programación que va más allá de los tradicionales stands y que aúna conferencias, exposiciones y otras actividades paralelas durante todo el fin de semana. Mañana es un poco el día más con más actividades. Tenemos una charla sobre biomasa, también tendremos por la tarde la exhibición gastronómica, donde se hará aquí una masterclass en directo, que la gente podrá probar bastantes productos. Presencia de gran número de empresas sorianas del sector como Puertas Norma, que continúa su expansión en venta. El 50% de la producción es para la exportación. Estaremos ahora mismo en 23 países aproximadamente, mucha presencia en Francia, en Bélgica a través del grupo TISC. Comercio internacional por el que también apuestan las instituciones. Ya tenemos un producto adaptado a los tiempos, ya tenemos la marca de calidad que tiene el producto de Soria en general y particularmente en el mundo del mueble, ¿no? Pues ahora hay que darle ese impulso comercial. Un impulso que llega como ejemplo en ferias como esta de Duruelo de la Sierra, que esta edición cuenta con más de 40 expositores. A punto de cumplir los 70, se mantiene joven y vigorosa. Ha conseguido lo imposible, conservar genio y figura pese al paso del tiempo. Les hablamos de la mítica Lambretta en todos sus modelos y combinaciones. Abejar en Soria albergó ayer la mayor concentración de esta scooter en España. Es una cita única. Hasta la provincia de Soria han llegado más de 1.200 personas de diferentes lugares del mundo para participar en la 29ª edición de la Euro Lambretta Jamboree, y es la segunda vez que se celebra en España. England. Ireland. Italiano, de Sicilia, Palermo. Bueno, de Galicia, yo concretamente Coruña. Lambretta Forever. Es una concentración que se hace para unir a los amantes de las lambretas de todo el mundo. En principio se llama Euro Lambretta, pero vienen visitantes también de fuera de Europa. Según la organización, hasta la provincia han viajado participantes de lugares tan lejanos como Australia, Argentina o Estados Unidos, un modelo que está a punto de cumplir 70 años. Aún así, mantenerlas a punto no es demasiado complicado. Hoy en día se pueden conseguir piezas, hay bastante stock, hay proveedores que te hacen piezas nuevas, y luego pues mantenerla es cuestión de cada uno. Aquí el que más, el que menos, se mete a andar con ellas y bueno. Eso depende luego ya también cada uno que se quiera gastar. A pesar del paso del tiempo, sigue levantando pasiones. Cada una de ellas es una pequeña joya. Gracias a ellas, Abejar será el centro de todas las miradas durante este fin de semana. Hasta mañana se celebra en el Palacio de la Audiencia el 18º Congreso Nacional y 7º Internacional de la Sociedad Española de Gerodontología. La cita reúne alrededor de 350 profesionales. El primer día consistió en una jornada de puertas abiertas para resolver dudas en todo lo que tiene que ver con la salud bucodental de las personas mayores de 65 años. Y hoy ha tenido lugar la inauguración. Durante la mañana se han celebrado diversas ponencias para hablar de temas como enfermedades raras en los ancianos o estética facial. Según expertos, no aumenta el número de pacientes que acuden al dentista, pero cada vez son más accesibles determinados tratamientos. En nuestro caso, el HADS, que son infecciones de la mucosa oral. El nivel de pacientes que van realmente al dentista no ha aumentado significativamente en los últimos años, lastimosamente, pero sí que es cierto que hay una presión para intentar que eso cambie. Y también es cierto que los pacientes ancianos cada vez acceden más a los tratamientos, todo y que realmente son costosos para su nivel económico en muchas ocasiones. Y otro asunto, los farmacéuticos de Castilla y León renuevan la presidencia y vicepresidencia de la institución farmacéutica autonómica tras la marcha de la que había sido hasta el momento su presidenta. Raquel Martínez cesa de su cargo para centrarse en su nueva responsabilidad como secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España. La marcha de Martínez convierte a Carlos Treceño, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, en presidente, y a Javier Alcaraz, presidente del Colegio de Segovia, en vicepresidente.
Y ahora sí, comenzamos ya con nuestro tiempo de deportes. Ser sólidos defensivamente y esperar su oportunidad. Así afrontará mañana el Numancia la vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso a primera. Arrasate sabe que es obligado marcar, pero de nada sirve si el equipo se muestra atrás, tampoco fiable como en los últimos partidos a domicilio. La Romareda será una olla a presión, pero eso no les asusta. Partido para doctorarse mañana en la Romareda. El Numancia parte con desventaja, pues está obligado a marcar, pero no va a volverse loco. Le doy tanta importancia al hacer gol como a estar sólido también y mantenerlos en la eliminatoria hasta el final, ¿no? Porque si repetimos lo que hemos hecho en las últimas salidas, por mucho que hagamos algún gol, lo vamos a tener muy complicado. En lo físico también el equipo soriano parte en inferioridad al haber acumulado más cansancio que su rival en las últimas jornadas. A esto se añade el buen momento del Zaragoza, un estadio repleto en contra, pero el Numancia no quiere perder sus señas de identidad. Un equipo valiente, un equipo que defienda bien, un equipo que busque la portería rival con nuestras armas. Seguramente tendremos menos posesión que ellos, el estilo es diferente, pero con nuestras armas, pues bueno, intentar hacerles daño, ¿no? Tenemos que buscar un poquito que les entren las dudas también. Vamos a ver si juegan con el resultado, si no juegan. Con 50 partidos en Numancia es el sexto equipo que más encuentros oficiales ha disputado esta temporada entre primera y segunda división. La estadística de la federación también le da un premio al juego limpio a ser el equipo de segunda división con menos tarjetas, algo que comparte con el filial que en tercera división también ha sido el equipo menos tarjeteado y el segundo menos goleado. Y en el apartado meramente deportivo, Manu del Moral junto con Luis Valcarce son las únicas bajas para el choque. El Numancia se presenta en la Romareda con la obligación de marcar para al menos forzar la prórroga tras el 1-1 de la ida. A pesar de los problemas físicos sufridos el miércoles, Premilla, Unai Medina e Íñigo Pérez no se perderán el partido. Julio Álvarez entrará en la convocatoria y puede volver a tener su protagonismo. Una gran batalla en la que finalmente no podrá estar tal y como se esperaba Manu del Moral. Sí estarán disponibles a pesar de las magulladuras del miércoles Peremilla, Unai Medina e Íñigo Pérez, que acabaron tocados. En la convocatoria entrará Julio Álvarez tras debutar la pasada semana después de más de un año de ausencia. Cree que el escenario y los condicionantes son ideales para hacer algo grande. El gallego confía ciegamente en la plantilla. A mí me gusta que nos haya tocado la oportunidad de ir allí y, sabiendo que nos vale pues, un empate a goles o ganar el partido. Entonces eso nos obliga a ser valientes y este equipo cuando es valiente en todos los campos donde ha jugado ha hecho daño. El resultado de la ida favorable al Zaragoza y la Romareda repleta serán factores en contra. Sin embargo, el Numancia tiene menos presión por pasar que su rival. El mensaje de Julio a los jóvenes es claro. Si queréis ser jugadores de primera división, hay que ganarse el derecho a hacerlo en un campo como la Romareda. El factor físico puede ser una de las claves. Aunque no pasó factura el miércoles, a nadie escapa que el Zaragoza ha llegado más descansado a esta fase. Aún así, Arrasate seguirá apostando por su núcleo de confianza, por lo que no se esperan grandes cambios en el once inicial respecto a la ida. Y en cuanto al Zaragoza, hay plena confianza en superar la eliminatoria aprovechando la ventaja que da el empate a uno en los Pajaritos. El momento sólido que vive el equipo y el apoyo de una Romareda totalmente llena. No hay bajas significativas para el choque. Curiosamente, la actualidad del equipo maño pasa en las últimas horas por el futuro del banquillo. Nacho González no seguiría en el mismo y se marcharía al Deportivo de La Coruña. Aunque aún no es oficial, el nuevo inquilino del banquillo maño es Imanol Idiáquez, independientemente de si se consigue o no el ascenso a primera. Y 550 aficionados rojillos viajan con entrada al partido de la Romareda. Hemos estado con los representantes de algunas de las peñas del Numancia que prometen mucho ruido a pesar de ser clara minoría en el estadio. Las peñas del Numancia ya están preparados para el partido de vuelta. 550 aficionados ocuparán una pequeña parte de la grada de la Romareda. La ilusión entre los rojillos es enorme tras muchos años esperando un partido de este tipo. Era un poco lo que todo el mundo aspirábamos, a estar por lo menos luchando. Ya no sabemos si subiremos o no, pero estamos ahí. Que se vea que el Numancia también está ahí para hacer cosas grandes, que 22 años en el fútbol profesional son bastantes ya. Prometen, por tanto, dejarse la voz en el estadio y dotar de color rojillo a las calles de Zaragoza. Oye, seremos las entradas que nos dejan, pero oye, habrá que hacer ruido. Las gargantas no las dejaremos por Zaragoza, sí. Menos que otras veces, porque van a mandar menos entradas. Porque a pesar de partir con cierta desventaja tras el empate a uno de la ida, tienen total fe en el Numancia y no temen el favoritismo del Zaragoza. Está difícil, el Zaragoza, como dices tú, es favorito, lleva una buena racha, pero bueno, que vamos de etapa y a ver si hay suerte y podemos pasar. El destino nos ha deparado una revancha contra Zaragoza después de los partidos de Liga que no fueron del todo buenos.
y hay que aprovechar esto. Viajarán en autobús y en vehículos particulares para que el Numancia se sienta lo más arropado posible en territorio enemigo. Y el Valladolid toma ventaja en el otro duelo por la promoción que jugó ayer en Zorrilla ante el Sporting de Gijón. 3-1 se impusieron los locales. El Valladolid se fue al descanso con un claro 3-0. El primer gol fue obra del defensa calero a pase de Hervías, uno de los destacados del partido. Poco después, en el 34, el propio Hervías levantaba un repleto Zorrilla de sus asientos con este golazo de falta por toda la escuadra. Y en el 37, jugada desgraciada para los visitantes con gol en propia vuelta del defensa calavera. En la segunda parte, el Sporting saltó al campo con otro aire, dominó más y encontró su premio en el gol de Johnny tras una buena jugada al contraataque. Tanto importante que da algo de vida a los asturianos de cara a la vuelta el domingo en el Molinón. Y aunque el Numancia está centrado en la promoción, sigue moviéndose de cara a la incorporación de nuevos jugadores. De hecho, tiene atado a Tienza, defensa que esta temporada ha jugado en el Reus. Cuando acabe la competición, se hará oficial el fichaje. De 28 años de edad, este cordobés se formó en la cantera del Atlético de Madrid, Sevilla Atlético, Huesca y Hércules han sido los equipos de este central antes de recalar hace un par de temporadas en el Reus tras conseguir el ascenso a segunda división. Actualmente, el Numancia cuenta con tres centrales específicos: Carlos Gutiérrez, Dani Calvo y Unai Elguez. Este cedido del Eibar, aunque es casi en principio centrocampista, se ha hecho un hueco en esta zona en los últimos partidos. Y el sábado 16 de junio el baloncesto tomará el protagonismo todo el día en la Plaza Mariano Granados con la celebración del State Basket Tour. Se trata de un evento nunca visto en Soria de baloncesto 3x3 que está incluido en el ranking de la Federación Internacional. Es posible apuntarse ya en la página web del evento en cualquier categoría. La organización espera unos 50 equipos en categorías inferiores y 20 en senior. Acudirán jugadores de gran nivel, como el actualmente cuarto mejor de España en el ranking FIBA. Los ganadores acudirán a una fase en Salamanca. Si vencen allí, pasarían a la cita continental en Eslovenia, los chicos y Sitges, las chicas. La diferencia de este 3x3 con todo lo que se ha hecho en Soria antes es que este 3x3 es a nivel nacional, es un circuito nacional, que viene gente de todas partes de España, es puntuable para el ranking FIBA y, pues eso, que los ganadores reciben esa plaza para el FIBA Challenger de Eslovenia. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo el día de Soria y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo 2 euros desde el viernes. El día de Soria, tu periódico. Sin retirarse del todo, las lluvias van a dar una tregua este sábado. El día amanecerá nuboso, con riesgo de precipitaciones ligeras, pero ya por la tarde no lloverá, con temperaturas sobre los 22 grados. El domingo volverán las lluvias a partir del mediodía. No se esperan cambios, al menos hasta el miércoles. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay. Mañana nubosa con lluvia escasa por la zona del Moncayo. Ya por la tarde el panorama estará dominado por los intervalos nubosos con tímida aparición del sol. Temperaturas entre 10 grados de mínima y 22 de máxima. Donde no se espera ningún tipo de precipitación es en tierras altas. Aquí todo el día habrá intervalos nubosos con temperaturas algo más bajas. En el centro de la provincia algo de lluvia por la mañana y tarde tranquila aunque nubosa. Buenas noticias por lo tanto para los que quieran disfrutar del lavalenguas. A esa hora la temperatura rondará los 22 grados. En Pinares los intervalos nubosos con lluvia escasa se mantendrán hasta media tarde cuando comiencen a abrirse claros. Valores entre 8 grados de mínima y 19 de máxima. Día tranquilo por la Ribera del Duero y el Burgo de Osma, donde no se esperan lluvias por la mañana. Sí podría escaparse alguna precipitación desde el mediodía hasta media tarde, pero de forma escasa. Temperaturas entre 10 y 22 grados. Por Berlanga de Duero y Almazán, cielos muy nubosos durante todo el día. No se esperan lluvias en toda la jornada.
Aquí las mínimas bajarán hasta los 8 grados. Por último, en las comarcas más al sur habrá intervalos nubosos desde primeras horas y ya a partir de media tarde se despejará el panorama. No se esperan precipitaciones. Temperaturas máximas también en el entorno de los 22 grados. De esta manera, por lo que se refiere a los valores, mañana en líneas generales se moverán entre mínimas de 10 grados y máximas de 22. El domingo, de nuevo con lluvias, bajará ligeramente para estabilizarse entre 10 y 19 grados en el comienzo de la semana. Y como cada viernes, la mirada nos lleva a un rincón de la provincia. Esta vez nos vamos a San Esteban de Gormaz, donde este fin de semana se celebra la Feria del Vino. La excelente calidad de este caldo en la zona de la Ribera contribuye a que sea uno de los atractivos por los que escoger esta zona para planear una escapada el fin de semana. No podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar las bodegas tradicionales y lagares que encontramos en esta tierra. Además de las del propio San Esteban, cabe destacar, por ejemplo, las bodegas de Atauta en el término municipal de San Esteban de Gormaz y declaradas bien de interés cultural. Un singular testimonio de vida vinculada a la explotación de la tierra y del sistema de producción del vino tradicional. El plantío está formado por un total de 141 bodegas, además de lagares y otros elementos relacionados. Con estas imágenes les dejamos hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Skin.